Sí. Hoy, esto va a estar interesante, porque hoy en el cofre con la llave ganadora hay $800. Pero antes, quería que lo supieran, pero antes quiero ver que mi amiga Beatriz, ¿cuánto se llevó? Natalia, ¿cuánto se llevó mi amiga Beatriz? Beatriz se llevó $102. ¡$102, Beatriz! ¡Besito, mi amor! Dios te bendiga, la pasaste bien. Sí, gracias. Dios te bendiga. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Ya se llevó los chavos, Beatriz, y ahora me voy por los $800. Dímelo, JD. Gracias a Rooms to Go, celebrando su vigésimo aniversario. Para todos tus muebles y enseres, visita Rooms to Go. Ahora celebrando el 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses, con compra mínima de solo $599. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalle, visite nuestro showroom Rooms to Go. Como le estaba diciendo, en su casa, yo quiero que usted adivine qué número hoy colocamos que va a abrir la caja. Hay $800. ¿Qué número? Juegue con su esposa, con su esposo en su casa. Y vamos a ver si mis amigas hoy tienen suerte. Heroilda. Heroilda, buenas noches. Yes. ¿De qué pueblo es usted? Bueno, soy de San Sebastián, pero vivo en Bayamón. Vive en Bayamón. Y por aquí tengo a... A Mayori. Mayori, vamos a comenzar esto rápido porque yo quiero que ustedes tengan mucha oportunidad de jugar. Hay $800. ¿Está lista, Mayori? Sí. Comenzamos. Mayori, ¿cierto o falso? Julio Rosado del Valle fue el primer puertorriqueño en exhibir solo sus obras en la Unión Panamericana de Washington. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, muy bien, venga para acá. Eso es, Mayori, ven para acá. Mayori, la llave número, yo voy a sacar una llave que no es para ayudarte y para ayudar a Heroilda. La llave número 20, esta llave no es. La que abre está ahí, Mayori. Te toca a ti ahora. ¿Qué número abre el cofre? La 1. La 1. Ok, la 1. Mayori, vamos a abrir el cofre. Y vengo con Heroilda ahora. $800, son buenísimos. En su casa, ¿qué número le pusimos hoy? Adivine, mi amiga, mi amigo. ¡No! No es la 1. Heroilda, ven para acá. Heroilda, ¿cierto o falso? La garita del diablo fue construida en el año 1634. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es cierto, Heroilda, dele para allá que le toca a Mayori. Mayori, ven para acá. Mayori, dice por aquí, el escudo de Fajardo posee un campo rojo que simboliza el cielo de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y ese es falso, muy bien. Venga para acá, mi amiga. Mayori, la llave número 7. Esta llave no es. Yo la saqué ya. Ahora, la que abre el cofre está ahí de la 1 a la 20. ¿Qué número abre el cofre? Te toca a ti, Mayori. ¿Qué número? ¿Qué dice el público? La 10. La 10. Mayori, vamos a abrir el cofre, Mayori. Vamos a abrir el cofre. Ahí está Mayori. Y no. Heroilda, ven acá. Acá entre nosotros, ven acá. Heroilda, nos ha ido pero bien, bien mal en lo cierto y falso. Vamos a hacer algo. Vamos a olvidarnos de lo cierto y falso y te voy a dar una oportunidad más. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, very good. Bien, sí. Y ok, vente para acá. Heroilda, ven para acá. Heroilda, pero te toca a ti elegir. Yo voy a sacar la llave número 4. Esta llave no es.
Heroilda. Última oportunidad, Heroilda. ¿Qué número abre el cofre? El 13. El 13. Marjorie, ven para acá. Heroilda, quédate ahí. Echate un poquito para allá, Marjorie. Heroilda, ven para acá, Marjorie. Marjorie, última oportunidad para ti también. Una sola llave. ¿Qué número abre el cofre por los $800? Dime, Marjorie. La 17. 17. $800 en juego. Heroilda, dale para allá, que tú no la has librado todavía. Chacho, no ha ido todavía ahí a la llave. Heroilda. 800 de Rooms to Go. ¡No! Heroilda, pasa por allá al lado de la modelo. Vete para allá con Stephanie. Marjorie, ven para acá. Marjorie. Si tú te ganas los $800, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? A mis nenes. A tus nenes. Abre la caja. Marjorie, te voy a dar $20 por la llave y lo dejamos ahí. $20 y lo dejamos ahí, porque si no abre, no te ganas nada. No. ¿Estás segura? Sí. Dale, Marjorie. Marjorie, $40 por la llave y lo dejamos ahí. No. Seguro, Marjorie, son seguros, piénsalo. Y son seguros. Porque si no abre, no tiene nada. $40. Dan para comer después de aquí. Abre, Marjorie. ¡Y! ¡No! ¿Qué número era, Nicole? ¿Qué número era? ¡La 14! Dame la 14 acá. La 14 abre, Nicole. Eso significa que el miércoles hay $1,000. La 14 ahí. Mira, era la 14, era la 14. Ay, gracias, chicas. Pero ahora, los que sí van a poder jugar en su casa, el 21, desde cualquier pueblo de Puerto Rico. Llame ahora mismo, rapidito. Llame ahora mismo, 641-2178. Ya tenemos a alguien en línea, muy bien. Oye, qué rápido es Puerto Rico. Ok, me dicen que tengo a Edwin Vizcarrondo de Río Grande. Edwin. Puerto Rico gana. Eso, Edwin. Edwin, usted es de Río Grande. De Río Grande. De Río Grande, Puerto Rico. De Río Grande, bien bonito, me encanta Río Grande. Sí, bueno, yo tengo algo más por ahí. Edwin. Ah. Escuche bien, hoy tenemos unos grandes premios. Y hoy, en el 21, ¿usted sabe cuánto usted se podría ganar si me gana a mí en el 21? Ah. Mi amigo, usted se podría ganar $600. Ay. ¿Cómo está esto? ¿Cómo es, Edwin? Bizcocho de tití, ¿cómo está ese malo, muchacho? Con filete. ¿Bizcocho de qué? De tití. ¿Bizcocho de tití? Dímelo otra vez para aprenderme, ¿cómo es? Bizcocho de tití. ¿Bizcocho de tití? Bizcocho de tití. Bizcocho de tití. Ah, ok. Mi amigo, pero me tienes que ganar a mí en el 21. ¿Estás listo para jugar conmigo? Okay. Ya sabes que tienes que hacer 21 o acercarte más a 21 que yo y tú comienzas, ¿está bien? Okay. Primera carta para Edwin. Edwin, tu primera carta lo es un 6. Vamos bien, Edwin. Edwin, ¿con quién tú estás ahí en tu casa, mi pana? ¿Qué? ¿Con quién tú estás en tu casa ahí? Yo estoy aquí en mi casa, yo vivo solito. Ah, vive solo, muy bien. Sí. Edwin, la próxima carta tuya decidirá tu futuro con los $600. Ah. En 3, 2, 1 y 16. Edwin, escúchame, mi pana, escúchame bien. Tienes 16, sí. Tenemos que llegar a 21 o el más que se acerque a 21. Ahora, si coges otra carta y te pasas de 21, perdiste. Pero tú tienes la decisión. Si quieres otra carta más. Ahí. ¿Cómo?
me quedo ahí. Te quedas en 16. Tú hago el 2Q completa. Tú te quedas ahí. Sí, en 16, sí, me voy arriesgando, me voy ahí. Estamos corriendo ahí. Ok, vamos a ver si tomaste una buena decisión, si te quedaste ahí. La primera carta, te quedaste ahí, Edwin, y la primera carta para Alex CJ lo es un 8. Hiciste una buena decisión porque te hubieras pasado. Muy bien. Gracias, bien. Pero me tienes que ganar. Tú tienes 16 y yo tengo que pasarte a ti a 16. Yo tengo 8. Gracias. Próxima carta para Alex CJ. Ay, mi amigo, me encantaría que te la ganes, pero ahí está el productor mirándome que no puedo darte un ñac. Ay, los 600 pesos. $600. Vámonos, Natalia, en 3, 2, 1, 2. Tengo 10. Edwin, hasta ahora tú me estás ganando, pero tengo que coger otra carta porque yo soy pues, la mesa. Ahí estás bien tú ahora. Vamos allá. 3, 2, 1. Estamos empates. Edwin, eso significa que yo obligatoriamente yo tengo que pedir otra obligatoriamente porque yo soy la casa. Esto puede pasar ahora dos cosas. Si yo saco una carta, y entonces yo me raje y tú ganas, o saque un 2, saque un 3 y yo te gane. ¿Estás listo para lo próximo? Pero puedes ganar, Edwin. ¿Estás bien? A la cuenta de 3. Estamos en empate, señoras y señores. Estamos en empate. 16 a 16. Última carta de Alex y Jay en 3. Por $600. 2, 1. ¡Eso! ¡Ganaste, Edwin! ¡Se llevó los $600, Edwin! Edwin, ganaste $600. ¿Estás contento, Edwin? Súper, muchacho. Dios te bendiga. Hay que estar positivo. Te llevaste $600. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Síguenos en las redes sociales como Puerto Rico Gana. Y si quieres venir a participar, envía la palabra público al 787-235-6749. Ya mismito regresamos con el Sabelotodo.